Buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Eclesiastés 2. Dije yo en mi corazón, ve ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa le dije, enloquece y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón, haga sacar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupa debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, y también posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y en aumento, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción del espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví y yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que haya sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene a sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que uno mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, pero cuánto todo es vanidad y aflicción del espíritu. Asimismo, aborrecí todo trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o será necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y que beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción para el espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de tanto afán, tanto tormento, tanto corre-corre en el día a día, porque nosotros entendamos y logramos aterrizar en enfocarnos en lo que es importante. Al final, todo es aflicción para el espíritu y vanidad.
pero te damos gracias lo que tú eres con nosotros, todo lo que tú nos aportas diariamente para seguir vivos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.